Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en las faldas del volcán Popocatépetl y bueno, hoy vamos a hacer un review del Entry Level de Case, un sistema de portafiltros muy bueno. Y bueno, una vez que lo sacamos de la caja encontramos esta bolsita muy práctica, la cual podemos poner aquí en el tripié. También trae una cinta como para traerla colgando y aquí contiene todos nuestros filtros. Entonces es muy útil como a la hora de estar trabajando tener aquí la bolsita. Bueno, una vez que abrimos nuestro estuche, lo primero que nos percatamos es que viene el holder o el sistema de portafiltros. Este es el K9 y bueno, es un holder robusto, ligero, compacto, de una aleación muy resistente y bueno, tiene buen look, es de lo más compacto que he visto en cuanto a sistemas de portafiltros. Y bueno, aquí podemos insertar hasta dos filtros rectangulares o cuadrados, aunque el kit viene con estas pestañitas para insertar hasta tres filtros, pero de 1.1 milímetros. Los que vienen de fábrica instalados ya es de 2 milímetros, que normalmente son los más comunes. Bueno, otra de las cosas que vamos a encontrar son dos anillos magnéticos sobre los cuales vamos a insertar el CPL, que ahorita lo vamos a ver. Es desde 82 milímetros y de 77 milímetros. Y también tenemos dos anillos adaptadores de 67 milímetros a 82 y de 72 a 82. Entonces podríamos usar los principales diámetros más comunes en el mundo de la foto, que sería 67, 72, 77 y 82 milímetros. Si llegáramos a tener un lente con un diámetro un poquito más raro o diferente, sin problema podríamos comprar un anillo adaptador y poderlo usar en nuestro sistema de portafiltros. Este sistema de portafiltros se puede usar en cualquier cámara, siempre y cuando tengamos el anillo adaptador correcto. El entry level y los demás kits ya vienen con estos cuatro anillos que les comento, pero se podrían conseguir los demás. Y una otra de las cosas que vamos a encontrar cuando abrimos nuestro kit es un paño muy útil para limpiar nuestro filtro y las instrucciones, que realmente es algo muy sencillo de usar. Ya hablando de filtros, lo que vamos a encontrar en el kit sería un CPL o polarizado. La ventaja de este es que es magnético, entonces podemos quitarlo y ponerlo de manera muy fácil y no se cae, o sea, viene tan fuerte el magneto que aún movamos muy fuerte la cámara no se va a caer. Hablando un poquito de filtro polarizado, como su nombre lo dice, es un filtro que va a estar polarizando la luz. Entonces, esto nos ayuda a eliminar reflejos de agua, de vidrio, de cualquier superficie no metálica. Es un filtro que también nos va a dar más contraste en nuestra escena y también nos pudiera eliminar un poco de la bruma o de la humedad ambiental, y también nos va a dar colores más saturados, nos va a contrastar un poquito más tanto los blancos y los negros, pero también los colores. Y bueno, también vamos a encontrar adentro un filtro de 10 pasos o de 6 pasos. A la hora de hacer nuestro pedido, nosotros podemos elegir que el entry level venga con el de 10 pasos o con el de 6 pasos. Entonces esto nos va a permitir hacer larga exposición durante el día. Esto nos va a permitir alargar el tiempo de exposición, ya sea para hacer un barrido de nubes, para tener este efecto de seda en el agua, en cascadas o en el mar. Inclusive si quisiéramos desaparecer personas en nuestras fotografías, podemos hacer una foto de varios segundos o de varios minutos, y siempre y cuando esas personas se estén moviendo no van a estar registradas en nuestra fotografía. Solo alguien que se quede quieto, sentado, aparecería en nuestra fotografía. Entonces es un filtro muy útil. Y bueno, otro de los filtros básicos en el mundo de la fotografía de paisaje sería un ND degradado de 3 pasos. Este es un soft, es decir que la transición del degradado es suave, no es tan marcada. Y lo que nos va a ayudar es justamente a compensar la luminosidad del cielo. Es decir, en una escena de alto contraste como sería esta, donde hay un cielo muy luminoso y un primer plano no tan luminoso, nos puede ayudar a compensar, a que la escena no sea tan contrastada, a que el cielo no se nos sobreexponga, que no salga quemado. Entonces podemos exponer directamente al primer plano y evitar que se queme el cielo al deslizar este filtro. Y bueno, esto es muy cómodo porque podemos subirlo y bajarlo de acuerdo a nuestra composición, qué tanta porción de cielo estamos tomando, y podemos girarlo de acuerdo. Si estamos en una montaña donde hay una pendiente muy inclinada, pues lo podemos inclinar y adecuarlo a nuestro horizonte, ¿no? Al cielo. Y bueno, otra cosa que hay que decir es que ambos filtros traen la tecnología Wolverine desarrollada por Case, y eso significa que son resistentes a rayones y a caídas leves. Y bueno, esto es bueno porque la realidad es que estando en campo haciendo foto, pues los accidentes suceden, y es una especie de seguro a nuestra inversión, porque estos filtros pues no son nada baratos, pero tenemos la garantía de que pueden aguantar ciertas caídas leves y que no se nos van a rayar tan fácil. Y bueno, el montaje realmente es muy sencillo, no tiene gran ciencia. Como les dije, esto se puede usar en cualquier óptica, no importando el diámetro, siempre y cuando tengamos
el anillo adaptador necesario. En este caso estoy usando una óptica Olympus de 72 milímetros, tengo el anillo adaptador de 72-82 y el anillo magnético de 82. Entonces simplemente los enroscamos, esto es muy sencillo, y ya una vez que lo tenemos, lo enroscamos directamente en nuestra óptica. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro anillo adaptador y nuestro anillo magnético, lo único que hace falta es, como les decía, el CPL, este filtro polarizado. Es muy sencillo porque lo podemos introducir y ya, podemos trabajar y girarlo sin ningún problema, ¿no? Como les decía, este filtro es muy cómodo porque al ser magnético lo podemos instalar e instalar fácilmente, ¿no? Entonces eso nos ahorra tiempo a la hora de estar haciendo fotos. Una vez que tenemos nuestro CPL, que no siempre lo vamos a tener que usar, fácilmente instalamos el sistema de portafiltros o el holder y basta con enroscarlo de aquí y ya estoy girando el CPL. Entonces es un sistema que nos permite estar trabajando con el CPL sin necesidad de estar montando y desmontando los filtros, ¿no? Aquí podemos irlo girando de acuerdo al efecto que deseemos. Y bueno, como ya les dije, no siempre vamos a estar trabajando con el CPL dependiendo de las condiciones y lo que tengamos en mente, pero bueno, cuando ya quisiéramos usar nuestros filtros ND o de densidad neutra, simplemente tenemos que deslizarlo en la primera pestaña, en la que está más próxima al lente, y simplemente baja, sube y baja de manera muy suave, y como les decía, esto no se cae, o sea, esto lo puedo mover bruscamente y ni el CPL ni el filtro ND se van a caer, ¿no? Entonces es una manera muy, muy fácil de trabajar, y la versatilidad de los sistemas de portafiltros es que podemos adaptarlo dependiendo la inclinación de nuestro terreno. Podemos retirarlo rápidamente, hacer algún ajuste, enfocar, reencuadrar y de manera rápida lo volvemos a poner. Y bueno, nada más recordarles que este sistema es útil tanto para foto como para video como para timelapse. Entonces es muy versátil, lo podemos usar en una infinidad de cosas, es muy útil y yo les puedo asegurar que hay un antes y un después. O sea, una vez que alguien prueba este sistema lo quiere, o sea, es algo súper útil, es algo muy, muy versátil.